Seguro para mí fue un pequeño error, así unas cositas de que la gente ni cuenta se daba. Nadie se ha aprendido la letra, el pero vos me lo decís punto de vista, la sí, a ver. Obviamente, como yo digo, todo decía, yo cuando escuchaba cantar el Dipi, me digo, la puta que lo falta cantando bien este judío, sí, digo, sí. Porque yo iba con el Dipi, los otros no me interesaba, sí, sí. A mí que me interesaba el Dipi, yo le comentaba a la chica, pero ahora que yo me estoy escuchando, claro, es, ahora que yo me escucho de verdad, te digo, de verdad, ese 5-0 fue el pedo, te digo, claro. No, la puta. Muy bien, muy bien. Obviamente que no pretende que vos sos una arjona. No, pero, viste, pero estás ahí como para hacer un poco de arco. Cerca, ¿viste? Vos haz una cosa, vos analizás esto. Sí. Vos estás en tu casa y cerrás los ojos por otra cosa. Y si vos pones a mí y lo pones a Arjona, no te vas a dar cuenta. Ahí no me doy cuenta. Con los ojos cerrados no me doy cuenta. No, no, no te das cuenta. Con los ojos cerrados. Como si fuera un sueño, como decía. Yo los otros días no me di cuenta. ¿No te viste? Acá lo pusimos y no. Yo no me di cuenta. ¿No te das cuenta? ¿En serio? ¿Vos te das cuenta? Yo la verdad es que no me doy cuenta. Yo no me doy cuenta. Ya sabes que te bancamos por la actitud, no por el oído. Pero tampoco me. No, tengo bueno. Tenés orejas. Orejas tenés. Y aparte buen oído también, porque vos sabés que bien. Pero acá, uno de los. Yo no voy a decir cuál de los cámaras, pero dijo ayer, cuando pusimos el tape, dijo: la mole no tiene oído ni para ponerse las gotas. ¿La gota? Sí. Pero no, oído sí. Porque ¿quién fue el culeo ese? Uno de los. Pero para explicarle. Que oído tengo, porque dentro del ritmo, claro. Oye, obviamente que no tengo que entender la voz, pero dentro. Claro. Canten un tema rápido. No, rápido. Que no lo podríamos hacer como no nunca. No, hacer. No, no, no es fácil estar ahí. Pero qué bien que te aprendiste las letras, no le dejaste. Ahora son cuatro temas. Que ahora en la final tenés que cantar cuatro. Está bien. ¿Cómo estás con eso? Sí, todavía estoy cero. Sí, no te sabes la letra. No, estoy cero. ¿Y las letras? Estoy cero con el tema del libro. Y está repasando. ¿Pero por qué? Porque ya, viste, hay cosas que a mí yo no las tolero, ¿viste? Sí. O sea, cuando yo se corta la transmisión el domingo, ¿te acordás? Sí. Yo esos tres temas los tenía. Sí. Y yo le digo al que maneja el tema de la música, mandame los cuatro temas el lunes a primera hora, porque si tengo la suerte de pasar a la final, claro, yo ya voy tomando los cuatro temas con tiempo. Pues, ¿qué claro sería la primera hora? ¿Qué sería primera hora? Tampoco la cena, ¿cierto? Claro, como para ir teniendo toda la yo semana. Yo tengo temas a las 10 de la mañana, el día lunes. Yo estoy martes, miércoles, claro, jueves, viernes. ¿Me mandaron? ¿Me entendés? Sí. Y a mí no me los mandaron los temas. Me los mandaron el jueves de la noche los temas. O sea, ¿me entendés, Carlos? No, miento. El jueves de la mañana. ¿Pero qué pasaba? Nati tenía de regreso el jueves a las 6 de la tarde para acá. Y el co tenía que ir a laburar en San Francisco. O sea que nosotros sacamos esta mañana con los hoy veces. Recién tenés para memorizar. Tengo sábado, domingo y el domingo parte del día. ¿Y con cuál arrancaste hoy? Con uno. No, pero no dijiste que empezaste. Sí, no, pero me dieron el letra, pero no. Bueno, pero lo vas a memorizar rápido. Obviamente, ellos me dijeron, pero hay dos temas que vos los cantaste. Y yo no me acuerdo que canté el domingo ya. Yo que canté el domingo ya no me acuerdo. Pero cuando lo cantes te vas a acordar. La única, claro, cuando lo toquen el tema, claro. Vos me preguntás el tema el domingo y yo no me acuerdo ya. Menos me puedo acordar de tres meses atrás. ¿Qué tema estás estudiando ahora? ¿Cuál es el tema? La verdad que no. Porque vos decías que no la sentía. En un momento cuando arrancamos el tema de la canción, ¿te acuerdas? Sí. Yo no sentía ni vos. Sí, sí, claro, no, que no, te decían que era acá. Sentí, lo vos te ahora. Y yo no lo sé. Ahora sí. Ahora lo siento. Estoy editando lo que es el tema de la letra. Antes yo cantaba y llevaba una orientación que no me importaba qué significado tenía. Ahora entendés. Porque todo tema tiene un significado. Claro, todo tema tiene una historia. Claro. Una persona que le escribió y que contó una historia. Contó una historia, una realidad que le pasa
a todo en cualquier momento de la vida. Claro. Hoy en día me meto en todos esos temas. Sí, sí. Ya soy un intérprete, eso se llama ya, ser intérprete. Ya interpreto, o sea, voy cantando y voy interpretando mis personas. Igual vas a ganar, porque vas a estar con Silvina Escudero. Muy difícil, la gente lo quiere muchísimo. A mí ya me lo he demostrado ya en el balón del 2010, sí. Me lo he demostrado hasta ahora. No. Me lo he demostrado. Si no fuera por la gente, estaría con la loca. Y si no fuera por la gente, estaría en una semana y me hubieran conocido la mía hace rato. Estaría con Drácula haciendo que. Si van a votar, si van a cantar por el talento. Yo te agradezco que a mí no me hubiera ni buscado para que fuera a cantar. Pero obvio. Estaría con la escuela. Y el gringo estaría con los ojos rojos, pero sonando fieso, y yo pegando ladrillo en mi hermano. Claro, en la ciudad de las cosas. No, pero muy bien, Fabio. Muy bien. Además, que es una final histórica, porque Silvina Escudero había ganado el Bailando. El Bailando y también el de los musicales. Ajá. Otro reality que se hacía sobre musicales, y vos ganaste el Bailando. Así que es una final entre dos campeones. ¿Desde hace cuánto que comenzaste a sentir la apoyo? Y no, siempre. La apoyo de la gente lo sentí siempre. Sí, siempre lo sentí. Claro, no sé para qué lo va el culeo este, boludo. Siempre va para el lado que vos no querés. No. El apoyo de la gente que tiene. No, lo sentí siempre, obviamente. Y el domingo a mí me sorprendió, el apoyo de la gente me sorprendió. Yo por ahí, cuando me decía, a mí me hizo una nota y dice, mira, que perdiste 5-0. Sí, en esta pierdo yo, ahora tengo la mía, que era la votación de la votación. No, fue imbatible. Me quedaba esa esperanza, ¿viste? Y sabemos, la gato, que esto es un juego. Claro. Entendamos que esto es un juego, ¿no es cierto? Es un programa de televisión de entretenimiento. Es un programa de televisión, no sé, todo lo que vos quieras, pero yo, yo me meto, pero más que todo también por el sueño, y estudio, y sí. Yo a los 43 años me di cuenta que tenía memoria. En serio. A los 43 años me dijo, yo no sé si es porque me pagaban por mes, boludo, para que yo tengo que pensar en lo que me pagaban por mes. Si a mí me hubieran pagado el primer lado de estudiar, hubiera sido un alumno de la puta madre, boludo. Claro. Y yo digo lo mismo. El loco tendría que haber dado una mensualidad para que si mi viejo me pagaba por semana, sí. Hubiera sido un estudiante de la puta madre, boludo. Yo me di cuenta a los 43 años que tengo memoria larga. ¿Estoy estudiando el libreto de la obra? ¿Y las canciones? El de la obra, bueno, el de la obra hace como una semana, yo no toco. Pero de la otra anterior, ahí te diste cuenta. ¡Claro! O sea, hay que tomarle dedicación. Hay tipos que no les cuesta y hay chicos que les cuesta. Sí. Que no. A mí me costó una realidad y me sigue costando. Pero no es imposible. Claro, no, porque vos has despertado la memoria que estaba dormida. La tenía dormida. Era una cosa que yo no me había dado cuenta que tenía en mí. Que la tenía dormida la memoria. Lagarto mostró el otro día la foto. Vos yo le pregunté al autor. Y sí, no, 40, porque hace como 3 años. Mira, a esa no la tenía dormida. Esa también divierta. Cuando quieres se divierte, ¿no? La Dante mostró tu foto de gay. Sí, me sentí muy mal. No te sientas mal. No, Fabio tiró todo. Mira, a mí me estuve con un colega tuyo, muy amigo tuyo, que son Ibarra. Sí, sí. Mi amigo, me sentí mal. Yo no conocí el Molly, si ahora es gay. Y le digo, Ronnie, antes de pegar la abril, sacar fardo, culio, ¿sabes qué? Me voy a bailar con la rubia. Y el lagarto decía que estaba como muy natural ahí. Sí, pero voy a ser un puto bárbaro, ¿no? ya ve lo que voy a hacer. No significa más, lagarto. Con todas las letras, te Fabio. Y los va a ir muy bien. Te va a ir muy bien. Los va a ir muy bien, lagarto. Fabio, porque el comentario boca a boca, o sea que ustedes los van a ver por el tema de la obra. El boca a boca, cuando yo salga a laburar el puto valor, va a ser, mirá. ¿Has hablado con un psiquiatra acerca de la posibilidad de que esto se transforme en realidad, el personaje? Creo que un psiquiatra. Un médico de la cabeza, digamos. A mí no me ha hecho falta ni psiquiatra ni psicólogo en la vida. No, pero esto es cambio, digo, es importante. Es por camino que voy. No, pero guarda que acá te está debiendo. No, sí. No, pero estamos actuando, chicos. Mientras vos sepas eso, Fabio, el límite es difícil. Mole, ¿sabes qué? El límite es un personaje. ¿De quién es? ¿Cómo se llama el personaje? ¿Tiene nombre? Yo me llamaría Pocho. Pocho.
El pocho. El pocho. Y ya nos ponen acá y me dicen, pocho. Anda la puta que te... Fabio, la mole, el pocho, mole. El pocho, mole. Tenemos un libreto, la verdad. Está bueno el libreto. Está muy bueno, es para cada servicio. Es bárbaro, pochito. Tenemos lindo. ¿Sabés quién te manda saludos? Que nos escribió por Twitter, Ricardo Ford. Porque viste que el otro día él preguntó por vos en el bailando. Bueno, se corrieron algunos rumores de que vos lo ibas a ir a buscar a las galas de Showmatch para que te lo diga en la cara, ¿no? Eso que viste que él... ¿Yo iba a ir a buscarlo? Sí, eso se publicó en internet. Y él lo respondió. Los otros días yo lo vi en ese show, como esas tardes que yo me levanto y me pongo velo, que tiene un gran problema de sodio, ¿viste? Sí. No lo puede el novio, ¿viste? No lo puede doblar. Sí. Yo estaba por decirme, pero ese... No, pero no es gracioso. No lo van a poder poner en cuatro. No, no. No, bueno, pero te cuento que él te mandó saludos y te tiró la mejor onda, ¿no? Te dio la mejor de las fuertes. ¿En serio? No van a tener que hacer el agua, el culo. Anda la puta que lo no, pero aparte me veo sin asco en esa noche anterior. Sí. ¿Y a dónde está la mole? ¿A dónde está la mole? Sí, por eso, por eso. Es que no estaba enterado, es que ya estaban cantando. Usted ninguno dijo dónde está la mole ahora. Pero por eso después nos aclaró que en realidad no lo dijo con esa intención y que te manda muchos saludos y que muchas gracias por tu buena onda con su pareja, dice. Que en animales sueltos bueno, tuviste buena. Yo estuve con animales sueltos con la pareja de él. Guau, wow, ¿viste? ¿Ahora qué vas a hacer de pocho? No. Que no te confundas. Él llegó ahí, me dice, él digamos que era un tipo de, no sé, por ahí cerca de Buenos Aires, creo que. Y bueno, cuando me vino a saludar, yo fui y lo abrazó, hola, amigo, ¿cómo le va? Y ahí me enteré que era el nombre, fue, yo ni sabía que era el nombre. ¿Sabía quién era? Él agarró, me contó, me dio ese nombre, fue, ah, mira qué bien, qué va, pero yo lo saludé, todo muy bien, todo. Ah, él te dijo que soy el novio. Sí, yo soy el nombre de Ford. ¿Sí? ¿Sabía presenta? Yo no sabía que era el nombre de Ford, pero me saludó muy bien, nos pusimos a conversar, le pregunté por la familia, una oscilación de hermosa, bárbara. Más allá del tema de Ford, después lo chocamos... Cuando yo salgo con el pendejo mío, salimos y él se paró en un auto, sobre la puta madre, claro. Paró él. Y que le regaló Ricardo. ¿Se lo regaló Ricardo? ¿Se lo puso el nombre de él? Sí. Ah, bueno. ¿Eso dice? Yo, no, eso parece que no, dijo que si tiene que poner los autos a nombre de sus parejas, tendría que cambiar todas las semanas de... Sí, yo tendría que ser más que horrorista lo de hacer lo que... Yo con el tema de Ford, toda la vida peleamos con Ford. Sí. Y yo no soy ese tipo que se pelee, están el otro día y están empalmeando las, ¿sí? Yo ya lo atendí bien, los conversamos, los hablamos de la familia, va. Y yo te voy a dar un solo consejo, ¿no? Así te pone algo en nombre tuyo, culiao, porque di madre que no lo sabes, ¿no? ¡No! Te va a pegar una patada de culo y te va a cortar la mierda, ahorita como es Ford. ¿Y qué te dijo? No, se caga de sí, se caga de sí. Bueno, Fabio, ¿qué tiene la revista así como rápido? Hay poco, ¿no? Bueno, hay poco, Fabio, un pantallazo. Ya llegamos a fin de año, están todos los famosos. Hacemos por la revista, gente, ¿querés? Haz un muestreo, Fabio, haz un muestreo. Un pantallazo. Hago un pantallazo de normalidad. Rápido, sí. Tú sabes que vine a las 9, estuve trabajando mucho en esto. Sí. Y viste que están todas las revistas, están con el tema del personaje del año. Personaje del año. O sea, que en todas las revistas están todos como van vestidos, como van cosas, que pone. ¿No está Fabio? ¿Buena foto, no estás? Nada, porque yo no voy. A ver, no es que no haya estado invitado, yo estuve invitado. No, me invitan, pero no voy. No, porque no voy a la foto, ¿para qué voy a la foto? Pero es lindo, ¿no? ¿Para qué, boludo? Tiene que tirar atrás. Yo creo que todavía no estoy capacitado para estar ahí. Está bien. Me siento capacitado, voy a estar ahí. Está solo. Pero vos, ¿por qué no querés ir a comer y a cenar? Yo no sé por qué. Y porque yo no me acosté, yo tuve muy mala experiencia con esas comidas, lagarto, ¿viste? Sí, pero vos, porque... Y aparte yo no soy de estar, ¿viste? Bueno, pero... Pocho, te el tema del traje, tuve una discusión, una pelea con el gringo, con lo que quisiera. ¿Ah, sí? Discutimos más. Porque el gringo ya, ¿viste? El otro día me llamó y me dice, che, lo que es hora que te pensé, cambia, baña, te cambia. No, yo creo que... Sí, mire, si vos te trabajas... Y que tengo que estar de mal humor, tengo que tener algún problema. Me has conocido así, culio, que me quiere que me cambie, ahora me bañaron. Dice que hay escenas que tengo que cambiar, que hay presentaciones que tengo que cambiar. ¿Y si yo voy cambiando? ¿Yo estoy mal cambiado? No, hoy estás muy elegante. No, hoy estás bárbaro, sí. Mira, hoy estás bárbaro. Mole, el lunes es la cena de presentación de tu obra, sí. Acá en Córdoba. Bueno, ¿cómo vas vestido? Yo los otros días, mira, me fui para la televisión, los otros días me fui con un jogging y me dice, no puede venir. No vas a ir de jogging el lunes a la fiesta de gala de tu obra. Pero para, ¿por qué? Si usted me conoce, a mí no me cae mal.
¿Así me conocieron? Claro. Pero yo le volteé el pantalón corto, con una bermuda y un... Es que no te quepa ninguna duda. Idiota, güey. Idiota. Te hace calor, güey. Idiota. El otro día te vimos... está un poquito mejor el dedo que tenés así encimado. Vimos en la foto. Lo ha mejorado bien. Lo único que lo rescaté los otros días que mi vieja dice que tengo cortadas las uñas. Mira qué pata es. ¿Te corta las uñas tu mamá? Claro, porque yo tenía las uñas largas. A mí no me molestan las uñas largas. A mí de verdad, entonces tenía... Cayó mi vieja a las 4 de la tarde, pusimos conversa, yo descanso en una televisión. Sí. Así me hace una película y dice, mira lo que parece. Dale esa pata, me las gaso, me las puse y así empezó a cortarme las uñas. Y estaban duras, hacía fuerza, hija de puta. De hacía para limpiarla, vos viendo que no veo. ¿Te das cuenta por qué vos dormís? Bueno, pero uno toda la vida ha sido así. Ahora, si usted me dice, o la gente opina que yo tengo que cambiar ya, que tengo que ir de traje, no sé de traje. La verdad es que... ¿Y vos qué crees que le está pasando a Dáscola para que se haya planteado, Eso es lo que vos sabés que yo analizo y pienso. Sí. Y vos sabés que hay cosas que para mí no me cierro, porque el niño Dáscola me conoció hacia toda la vida. Usted me conoció toda la vida, de pantalón corto y jogging toda la vida. Claro. Vos me haces un mejor regalo para mí, no es que me que pido que me regale, si algún día me quiero regalar algo, un jogging. Un equipo, yo estoy más feliz. Pero ahí cuando cantaste estaba con un saco. Está bien, pero estaba bueno, actuando, estaba trabajando. Pero no, pero acá viste, si voy a, o sea, te voy a explicar. En el 2010 yo peleaba, pues yo no me ni en pedo me pongo eso y no me lo ponía, pero... ¿Viste cómo estaba en el 2010? Sí, estaba full. Era intocable. Sí. Ahora no le puedo decir, no me la pongo, me van a poner una pata en el culo, me van a cortar la piel. Tampoco soy tan pelotudo. ¿Me entendés? Son rebeldes, pero no son quitas. Sí, claro. Ahora, yo las he pasado a todos en mi negro. Ahora me dicen, mire, me hicieron poner el peluco los otros días. ¿Que me tuve que poner? Esa peluca rubia, claro. Bueno. Y mi amigo me llamó por teléfono diciéndome esa boludez, y me dolió, a mí me dolió. Pero digo que vos podés ir a la cena, no va a pasar nada, si agarrar una costeletita con la mano, qué sé yo, no pasa nada. Y vos sabés que la rumbia, como el otro día me fui a una cena que hizo el gobernador de la Sota, porque ahora me invita a comer el gobernador. Claro, muy bien. Y como todo la gente ahora. Claro. Pero no fuiste de ojotas, ¿no? Esto, claro, me invita a comer con el gobernador. ¡Ja, yo no lo puedo creer, Julián, no lo puedo creer. Vamos, nena, que vamos a comer un pollo, que va de cosa. Son cosas que por ahí te sorprenden, yo me siento que te sorprende. Una vez dije, ¿sabes? Pasé a ser ciudadano ilustre, bueno. No, de deber los impuestos toda la vida. No pagué un impuesto en mi vida. Y de estar, luego, de estar, iba por una vez y se cruzaban para la otra, Julián, en serio. Te querían echar. Y en un momento la sal del pueblo juntó fila para echarlos del pueblo, boludo. Ay, no. Y me encuentro con una noche, Julián, en el palco de la emoción, que está en la municipalidad, paró con 8.000, 10.000 personas, ciudadano ilustre, Julián, así, ¿no? Claro, no puede ser. ¿Cómo cambia la cosa? Mi vieja me decía, acá piñita, mi hijo de puta. Son cosas que te van sorprendiendo en la vida. Pero bueno, yo me fui a comer, vamos a comer ahí. Siempre comer con la E. Sí. Y bueno, y estábamos todos ahí, y yo, ¿por qué no vamos a comer? Preguntaba yo. Claro. Son cosas que después voy evolucionando, sí, ¿no? Claro, el gobernador. Claro. Había que esperar que viniera el gobernador. Claro, si es que te había invitado a comer. Claro. Llegó el gobernador y buscaron todos para el agua de la mesa, ¿viste? Digo, ¿cómo no? Y esto era como los dos frenos, estaba sacaguleando, y yo. A ver si unas picadas. O sea, ¿cómo llevan unas cosas que a mí no me gustan? Sí, eso. Sí. Esos mejunques de mierda. ¿No? A mí no me gustan esos mejunques. Bueno, entonces yo no me comí y me senté a comer y estamos los mozos paraditos, ahí los mozos, y la comida, Julián. Hace una hora que estoy sentado, Julián, estaba el gobernador y metro parado en el medio del salón conversando. Le digo, vengo de la pelea, voy, le digo, siéntese, Julián, se nos van a estar dos horas para comer acá. Estuve a punto de decirle, pero no dije, se sentaron y le agarró la comida. Bueno, de hecho, no tienen otro lugar para ir a comer. Pero acá tienen toda la semana para comer, para la comida, justo ahí que no me traen la comida, amigo. Estaba secado, ya. Unas sables así con pollo metido adentro, ¿viste? Sí. Que vendía ese pollo. Era como el broche. Broche de pollo. Pan y pollo, pero ellos ponen broche. Había dos platos de vuelta, dos juguetes, ya está vivo ya. La primera vez yo creo que hago con todo esto. Ya montonero cogí para el lado, yo. Te lo juro. Y vos con un tenedor de cuchillo. Sí, yo con un tenedor de cuchillo. ¿Para qué ponía cuchillo si no había ni sopa, Julio? ¿Para qué tiene cuchillo? ¿Qué es lo que se come con la cuchilla? La sopa. Para el postre era.
Ah, yo me llegué al pollo. ¿Y con el sable qué hiciste? Cuando me dan en el pollo empecé a comer. ¿Con el sable qué hiciste? Y lo lindo de todo esto que estaba el padre del tipo de Mosé Dolani, ¿no? Sí. El viejo es igual que yo para comer. Claro. No le importa nada, puede estar el presidente, el viejo come igual que yo, el próximo come. Terminamos de comer y ya demoraban por el poste y digo, mira, vamos a la mierda, ya, ¿qué claro. Nos levantamos con la nera y lo fuimos a la casa. Y la nera ya le dije, ¿viste? Cuando me senté yo a comer, la nera es tímida, le digo, no me voy a hacer como la vez pasada, la puta que te parió. Le digo, come, si vas a comer, no me vas a hacer para estas nubes, que te comes sangre chingada, pero vayas a caer de hambre. A mí se veía como hija de puta. ¿Sí? No, porque es tímida. La vez pasada, agotamos el cielo, no quiso comer, le dije. Y me dice, párate de estas nubes, comemos sangre chingada, porque voy a llegar de hambre. Está tímida la puta que te parió. Y ahora le dije, come hija de puta, porque no me paran, ¿sabes?